El asentamiento humano Canadá en el Callao fue visitado por el ministro del Interior, Daniel Urresti, quien informó el decomiso de unos 600 paquetes con droga que iba a ser enviada al exterior a través del puerto del Callao. Cumpliendo con el plan multisectorial en las zonas más peligrosas del Callao, el ministro del Interior, Daniel Urresti, visitó el asentamiento humano Canadá y anunció medidas para darle una mejor calidad de vida a las familias de ese sector. Acompañado por los vecinos, recorrió y verificó la precaria situación en la que viven actualmente todas estas personas. Es una intervención multisectorial para cambiar. Calculamos que va a durar un año, vamos a tratar de que sea menos. Pero toda zona sur se va a transformar, va a tener pistas, veredas, agua, desagüe, etcétera. Durante este encuentro con los vecinos, el titular del sector interior señaló que ya está todo listo para las elecciones de este 5 de octubre. 112.000 policías vienen dando seguridad en todo el país en este proceso electoral. Urresti Helera hizo un llamado a la ciudadanía para que acudan a votar y cumplir con su deber. Que voten conscientemente. Hay mucha gente que tiene antecedentes, y los ciudadanos saben, pues, si son vecinos, saben quién es conocido por tener ilícitos, por ser bandido, por lo que sea. Tratemos de dar un voto que del cual después no nos arrepintamos. El ministro también informó sobre la incautación de 18 maletines que contendrían 600 paquetes con droga. BP World, empresa operadora del muelle sur del Callao, fue quien alertó a la policía sobre un camión que intentó ingresar al puerto del Callao para enviar la mercadería a otro país. Tras la intervención, dos personas fueron detenidas.